Y otra noticia que nos agrada es que ya, ya llegó a Llorito Lloro la, diría yo, la señora más longeva en óptimas condiciones. ¿Del mundo? Del mundo. La señora Doña María de Jesús Ramírez Mejía, y es, mírela, y es la señora más longeva, es decir, la mayor del mundo. 119 años. Ya va a cumplir 120. Estuvo aquí ayer en el rinconcito del sabor de HCH, compartió con nosotros acá, en el canal, y hoy, estamos hablando de hoy, y hoy, gracias al Cuerpo de Bomberos, gracias a los que nos acompañaron, gracias a quienes nos acompañaron, al Cuerpo de Bomberos, mire, hoy ya llegó a Llorito Lloro. Este ya es un video actual, es un video actual el que estamos, ya llegó a Llorito Lloro, y queremos agradecer al Cuerpo de Bomberos de aquí de Tegucigalpa, al comandante Manuel Zelaya, que prestó una unidad de una móvil, sería una ambulancia, para que ella pudiese llegar, más cómoda. Y hoy, Julio Alberto Maldonado y su equipo, José Jiménez, Alejandro Fiallos, ya nos están reportando, les prepararemos desde luego un amplio reportaje sobre el tema, pero ya nos llega el primer video que fue llegando, mire cómo ella está comiendo. Mire, fue llegando, ahí, esto es actual, Ya llegó a la comunidad de la Trinidad en Llorito Lloro, ya está cómoda, comiendo, tranquila. Tomándose una sopa de gallina está. Qué rico. Tomándose una, así la recibieron en Llorito Lloro, mira. Así la recibieron. Y aquí tenemos los videos en la mañana, cuando fue trasladado en una ambulancia VIP del Cuerpo de Bomberos. Y es lo que usted decía, que solo era la comodidad de la ambulancia, porque ya no necesita oxígeno, no, ni tampoco ningún medicamento. Es que como ahora hay gente, mira, ahí está la familia. Ahí está la familia de ella, gracias a Julio Alberto Maldonado, que preparará un reportaje completo de la llegada a Llorito Lloro, porque de ahí a Llorito, la comunidad está cerquita. La comunidad de la Trinidad. La estaban esperando con una sopa de gallina india, como a ella le gusta, mire, y llega solo a comer, iba tranquila. Come seis veces al día. Que la gente siempre es alarmista, que cómo la trajeron, que de regreso se va a morir, que la viejita aquí, mire, esta señora, nadie es irresponsable de traer una señora, si tú no estuviera en condiciones óptimas. La señora tiene 119 años, doña María. Camina. Come de todo. ¿No la vio ayer usted, pues? Y completamente lúcida. Y lúcida. Habla, conversa, ora. Y ella no tiene ningún problema. Camina descalza, porque está acostumbrada a caminar descalza. Mire, aquí está, mire. En la mañana, cuando íbamos a salir con ella. A trasladarla. En la VIP, en la ambulancia VIP del Cuerpo de Bomberos, bien acostadita, para complacer a la gente. Doña María es una joya realmente de nosotros los hondureños. Así es, y debió haberse tomado como así, como tal. Por eso la trajimos a Tegucigalpa, para que usted la viera. Tenemos en Honduras, la mujer más longeva. Del mundo. Del mundo, pero con condiciones. Hay una persona en Occidente que tiene 120 años. Yo creo que ella sería, está viva también. Uh-huh. Está viva, pero la señora que está en el Occidente, el compañero Santiago López le preparó un reportaje y vimos que ella ya está en otro tipo de condiciones. Pero esta señora, doña María, de Llorito Lloro, de la aldea, de la comunidad de la Trinidad, está en óptimas condiciones. Bueno, usted la vio aquí. Y, mire, camina solo con un bordón. Solo con un bordón camina. Doña María Jesús. Magdalena Mesa Hernández. Es de Sinuapa, Ocotepeque. Ella tiene 120 años, ¿verdad? Pero ya está en camita. Sí, su salud está deteriorada. Pero estamos hablando de doña María. María de Jesús Ramírez Mejía. Sí, que tiene 119 años y está así, mire, activa. Tuvimos el honor de tenerla aquí hoy en las instalaciones de HCH. Desde Tegucigalpa hasta Llorito. Allá está, ya está, mire, comiendo.
Es nuestra joya y así tenemos que verla, don Eduardo. Es una joya realmente para todos los hondureños, nos sentimos orgullosos. Es la mujer más longeva del mundo, señores, del mundo, no solo de Honduras. Bueno,